Fíjese usted, la vamos a platicar rápidamente porque México se vistió de morado y verde en una jornada de lucha y reclamo en el 8M, el fin de semana. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades del México y el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En México, el grito unánime fue el alto a los feminicidios y la exigencia de justicia ante la impunidad. En la Ciudad de México, más de 180 mil mujeres se unieron a la protesta según cifras oficiales. ¿Qué hay que hacer en el...? Como dices tú, yo la conozco a ella. De neta, ¿cómo dices tú que son 100, qué? 180 mil. 180 mil, dijo el gobierno. Sí. Y Claudio Sheinbaum tuvo más o menos el mismo lleno del Zócalo: 380 mil personas. Es que estos multiplican gente. Es que Martí Batres, yo creo que tiene mal los lentes ya, Martí Mira, Batres. ¿Por qué no nomás? Así, algo que decía Héctor de Mauleón en Twitter. ¿Por qué no mejor sacamos un promedio de la gente que le cabe el Zócalo y cuando esté lleno, eso decimos, y cuando esté vacío, eso decimos? O sea, si me tienes como... Es una buena porque idea. Siempre dicen así de... Hace algo la oposición y los de Morena dicen, fueron 200 personas. Llenan lo mismo y te lo... 1,000,000 Mira, lamentablemente tu teoría no podría ser porque los opositores normalmente pues comemos un poquito a diario, ¿no? Ah, entonces sí. Vamos a ocupar sí, más es espacio. Sí, es que la marcha fifí es gente ya que sí gana más del mil. Subidita ya con más pozoles en una vez. Sí, exacto. Pues, no, y se aperra más la hora del cuando toca grupo firme y así. Así es. O sea, vamos, no mete la misma persona intocable que la Eugenia León. Bueno, manifestaciones se dieron cita en Nuevo León, Morelos, Chiapas, Jalisco, Zacatecas, Colima y Puebla, destacando con colorido y fervor. Y pues también hubo algunos incendios, una tienda de novias que... ¿Viste eso? Sí. No manches. Digo, es típico de las marchas. No fifíes, porque las únicas marchas donde no hay destrozos es las marchas de los panistas de las... ¡Ay, las doñitas se van a marchar! Es la única marcha que hay en este país en el que no se rompe ni un cristal, en el que las joyerías se sabe, no se sabe cierran, que va a haber, en el que el Oxxo no lo asaltan, en el que, pues sí, hay un montón de cosas. Esa y las de los gays. Sí. Que ahí sí, ahí lo que se rompe es otra cosa. Pero, exacto. Pero nunca un cristal. En Nuevo León, acciones de protesta incluyeron la quema de barricadas, sin mayores incidentes también. Ahí nomás una quemadilla. Y los madras de los fregas que le están poniendo ahí las moras a la barricada. Yo no sé para qué, pues si es de fierro. Es justo. Es que mis niñas van también. Es justo el tema de una barricada, güey. ¿No? O sea, ¿para qué le pegas? Está bueno. ¿Viste a las moras que están? Pero no que me ría. Que le estaban haciendo así un poste y le cayó la... En Chihuahua. La para uno en Chihuahua. Compadre. Vamos, se entiende que van muy enojadas, pero sí hubo el acto de represión, mi querido Chumel Torres. Sí, yo a mí no me gusta que hagan esto, pero bueno, digo, cada quien. Tampoco quiere decir que, ay, Chumel Torres, nada, nomás. Pues cuando prendes fuego a las cosas y cuando estás quebrando vidrios de tiendas de novias, que según yo no tienen nada que ver, ¿no? Hasta tenía la... Porque... Voy a platicar. Están dando unos cristalazos. Le rompieron todos los vidrios a una tienda de novias aquí en la Ciudad de México. Y la tienda de novias tenía un póster del 8M. Sí. O sea, sí. Pero bueno, vamos, las manifestantes iban enojadas. Con razón dicen unos. Con no tanta razón exacto. Dicen otros. Pero bueno. Lo que sí es que hubo represión en Zacatecas y en Colima. Sí, ¿qué? Se pasaron de láncelos las fuerzas del orden. Ajá. Armaron su desorden. Hubo represión con las... Con las mujeres que fueron a manifestarse, hubo puntos de tensión, pero gas, sí, lacrimógeno, fregadazos. A las mujeres que sí, luego te dices, pues, ¿qué pasó, mis carnales? ¿Eso pues, qué es? Somos cuatachos todos, ¿no? Pero bueno. Ah, ahí mira. Entonces, pues ahí queda, ¿no?